Yo lo conocí cuando tenía una carpa de lona para espectáculos de variedades en la calle Chanduy, en aquella época, García Vileja ahora, y Aguirre, muy cerca de donde actualmente está la revista Vistazo. Y yo recuerdo de que el espectáculo consistía en varios números de tipo humorístico, etcétera, pero el público no le respondía. Era un sujeto que llamaba la atención porque medía 1,90 m. No era un sujeto que pasaba desapercibido. A Augusto San Miguel, a pesar de haber nacido en cuna, más o menos, pues, de posibilidades económicas, él echaba bastante a la cuestión defensa de la clase desposeída. Ahora, este chico, como hijo único, fue pues súper protegido por la madre. Ahora, el hecho de que el padre se haya muerto cuando él tenía 18 años de edad, que es una edad en donde los chicos necesitan todavía de una figura paterna, hace que este muchacho se desboque. Ahora, en relación con los inicios de él en el cine nacional, a él se le ocurrió un buen día, muy joven todavía, ya con el dinero que había heredado de la madre, de los padres, iniciar pomposamente una empresa que la denominó Ecuador Film Company. No soma. Por aquí estamos hablando del año 1924, en que este muchacho lo que te hace es el tesoro fabuloso de Atahualpa. Por supuesto que este primer film no le trajo mayores réditos económicos, porque el problema del film es que le demoraba 3, 4 y 5 meses en hacerlo. Y la plata que recaudaba, pues dividida para 5 meses, era nada, porque aparte era muy generoso, le daba de comer a los actores, los vestía. Él era todo, él era hombre orquesta. Él era el que financiaba, ponía el dinero. Él fungía de gerente, él fue director artístico, él fue actor. Él fue guionista. Ahora fíjate, entre el 24 y el 25 produce 3 películas y produce un rollo. O sea, El Tesoro de Atahualpa, Se Necesita Una Guagua y esta película en donde enfrenta por primera vez la realidad cotidiana, y por eso no gustó. Que puede ser la vida, a ver, ¿cómo que se llama esta? ¿Cómo que se llama? Un abismo y dos almas. Esa fue auténticamente contra los terratenientes de la sierra. Tal es así que él actuó como indio Juan, como el indígena Juan, ¿no? Y todo era contra los grandes hacendados de la sierra. Por eso fue, como ya le manifesté antes, de que lo querían tildar como de socialista de extrema o hasta comunista, y tuvo que defenderse. ¿Camajón de la Rosemena? No, está en el presidencial. ¿Cuál es? $477. $477. Pero el 25, a fines del 25, se ve Europa. ¿Por qué se va a Europa teniendo a Hollywood tan cerca? Luego regresó a Guayaquil, se incorporó a algunas compañías nacionales como actor de teatro, pero poco tiempo duraba, poco tiempo duraba. ¿Cuatro números? ¿Cuatro? ¿Tres números?
cualquier cantidad de anécdotas en relación con la afición a Baco, al dios Baco, pero no vale la pena en este rato mencionarlas, que recuerdo algunas porque sería dañar un poco la imagen de él. Los intelectuales de Guayaquil no lo recogieron. Lo recogen los bohemios de Guayaquil. Y yo ni siquiera diría los bohemios, yo diría los borrachos de Guayaquil. La producción regada, perdida, no recogida, todo regado, no pudo salvarse casi nada. ¿Cómo cree usted que se perdieron las películas de Sapiens? Ay, compadre. Este es un país donde todo se pierde. Yo recuerdo que el año 49 hubo un inmenso incendio. Y las películas en ese tiempo comenzaban a botar humito cuando había mucho calor. Y enseguida comenzaba a quemarse. Entonces, así tiene que haberse quemado. Además, yo te cuento que debe haber hecho un solo rollo de cada una. 439. Mercedes Napa de Coronel. 438. Ahora, el pionero, el precursor del cine nacional, el dramaturgo talentoso, visionario, soñador, Quijote, si queremos llamarlo, es el que vemos aquí, o sea, Augusto San Miguel. En lo absoluto, pues si San Miguel era un ignorante, tomo y lomo, pues ¿cuándo has visto tú que San Miguel haya sido una persona culta? Era un joven con brillantísimas ideas tomadas del cine que cogió un juguete que la mamá le permitió importar cámaras y que se tiró la plata en 4 o 5 películas durante 1 año y medio, 2 años y que yo pienso que alguien le dijo, hombre, ándate a Europa, pues tú tienes talento, y se fue y se dedicó a la chupadera en Europa en lugar de meterse en una universidad a aprender cine. Me da la impresión. De ahí en adelante mi biografía se pierde porque ya el hombre se alcoholiza. ¿Usted no ha visto por si acaso la ningún San Martín Polar? San Miguel. San Miguel. San Miguel. Estuvo no bien ubicado para esa época. Todo lo del esfuerzo de él, todas las inquietudes de él, todas las iniciativas de él eran para otra época. Porque acá da 4.75. ¿A dónde? Aquí atrás, pero en cambio hay otras numeraciones que están metidas ahí. Si este hombre muere el 54, todavía le faltaban unos 27 años cuando regresa de Europa. Y esa es la etapa que menos yo conozco de él. Augusto, 6 de noviembre de 1937. La tumba. ¿Qué le parece esa noticia? ¿Y esto qué es, pues? El año 37. No puede ser, pues. Todo el mundo se ha equivocado.
Hacer un documental sobre un cineasta olvidado cuyas películas desaparecieron no es tarea fácil. ¿Y usted había oído de este señor? No, no lo había oído. ¿Nunca? Se ha buscado en cinematecas, archivos de todo tipo y colecciones privadas, sin ningún resultado. ¡Nadie tiene nada! ¡Nadie! Lo único que queda de las películas de San Miguel son los anuncios en los diarios de la época y una misteriosa leyenda. Sé cosas horribles de leyendas, como por ejemplo que pidió que el día de su muerte le enterraran con toda su producción fílmica y los escritos, ¿no? No sé qué haya de verdad. ¿Pero qué más se sabe sobre Augusto San Miguel y las primeras películas de ficción realizadas en Ecuador? Él era muy alto, de haber medido siquiera 1,90, era mucho más alto que yo, era rubio, siempre usaba medio largo el pelo, un poco menos que el suyo, no. Era muy blanco, rubio. Hablaba muy bien, escribía muy bien, poca educación. Él fue expulsado el segundo año de secundaria, creo, porque le pegó a un profesor. El papá murió teniendo 18 años. Heredó 2 millones de sucres. Era el único hijo. La mamá vivía. Y entonces invirtió casi toda la plata en hacer cine. Él hacía el guión y él hacía el primer actor. Le pagaba a todos los artistas y se le fue un platal. Una cosa curiosa, él no creo que viva en la sierra nunca y las dos películas eran con carácter serrano. ¿Pero usted vio las películas? No las vi. No, nadie. ¿Que haya visto? Que No. ¿Escuchó alguna vez algún comentario? Es tanto tiempo que ha pasado de eso. Y cuando él hizo esas películas yo habré tenido 10 o 15 años y tengo ahora 88. Imagina la distancia. El tesoro de Atahualpa, ¿qué? Pues, ¿habrá gastado cuánto en decorados él? ¿Y dónde la filmaba? ¿En un estudio? ¿Dónde la filmaba? ¿En la calle? La intención de él era cubrir las dos regiones del país. El primer, fíjese usted el hombre, tan inteligente. Digo, yo tengo que hacer una producción cinematográfica que sea aceptada, tanto en el interior, la sierra del Ecuador, como en la costa del Ecuador. Entonces la hace partir de Guayaquil. En fin, de Guayaquil, y luego a Durán, el ferrocarril del sur, que se llamaba Guayaquil-Quito, y hace el trayecto todo, ¿no? Mostrando las escenas, los paisajes de la costa y luego los paisajes de la sierra. Dígame, ¿y los que trabajaron en las películas? Aquí está. Esta es Evelina Orellana, para el arte, porque en la vida real ella se llamaba, Macías Lopera. Otra gráfica más de Evelina Orellana, la primera actriz guayaquileña de teatro y cine. La razón por qué la menciono, porque ella interpretó el primer guión con argumento de ficción que escribió Augusto San Miguel, nuestro personaje central, para Ecuador Film Company. Y entonces ella, al preguntarle si recordaba el argumento de la primera película del cine nacional, un argumento, me dijo que no, porque el guión lo había destruido un hijo, con quien yo he tenido contacto posterior, un hijo que es profesor, le rompió el guión, el chiquito inquieto le rompió el guión. ¿Usted recuerda que le haya comentado de qué se trataba la película, El Tesoro de Atahualpa? Bueno, la película sobre Atahualpa decía pues que un indiecito le había dado pues un plano, ¿no? Por los favores que mi mamá le hizo ayudándolo al viejito, al indiecito. Entonces, en gratitud, le dio ese plano.
Entonces ahí pues trataron de buscar, pues, ¿no? Casualmente el tesoro, ¿no? Entonces tuvieron que pasar muchas vicisitudes, ¿no? Casualmente lo que decía, el caballo se subió al carro, ¿no? Por la ventanita, ¿no? Y de ahí, pues, no le pregunté más si habíamos encontrado o no encontrado el tesoro, ¿no? Entonces, así no le pregunté más. En el rol principal actuó él. Y en roles secundarios actuó, por ejemplo, Manolo Vizcaíno, que hizo de hombre bueno en la película de ficción El Tesoro de Atahualpa en 1924. Bueno, yo lo conocí, tenía una academia de box que se llamaba Ecuador. Era un mulato enorme, altote. Si ese era el hombre bueno de la película de Augusto San Miguel, aquí está el hombre malo, o sea, el reverso de la medalla. Esto de aquí es tomado de otra vez del cancionero El Mosquito y se lo ve allí a Erik van den Enden, holandés. ¿Qué le parece que en la película de San Miguel el negro haya sido el bueno y el blanco el malo? No, el de raza europea. Curioso, ¿no? Usted nunca tuvo curiosidad por tratar de ver esas películas, nunca las pudo ver, ¿no? ¿Usted las vio alguna vez? No. El empresario argentino, un empresario argentino, un empresario peruano, o así, se había llevado pues las películas. Según la prensa, poco después del estreno del Tesoro de Atahualpa, un chileno vinculado con San Miguel, Roberto Saa Silva, fugó del país con material cinematográfico de la Ecuador Film Company. De todas maneras, San Miguel siguió produciendo cine pocos meses después. No tengo mucha información sobre él. Sé que es una persona que pasó mucho tiempo, muchos años, tratando de hacer películas, que se iba a la quiebra, que volvía a recuperar dinero para tratar de hacer otra realización y asimismo volvía a irse a la quiebra, que todo lo que tenía se gastaba en hacer películas y que finalmente murió víctima del alcohol, de la incomprensión de la gente y de todos sus sueños frustrados, ¿no? Sé que involucraba siempre a sus amigos, a su familia en estos proyectos y que tenía un carisma y un poder de convencimiento muy grande. Pues hizo algunos largometrajes, ¿no? Que desgraciadamente no los podemos ver porque lo más quizás triste, mágico y maravilloso a la vez es que él se enterró con sus películas. Ah, sí, la Se Necesita una Guagua, sí me acuerdo de esa película. Sí. ¿Usted vio esa película? Que me parece que era una película cómica, Se Necesita una Guagua, eso sí, tuvo un éxito en todo el país, eso es lo que recuerdo, pero ya el argumento y todo eso es imposible. En la siguiente película, Se Necesita una Guagua, él también mete el dedo en la llaga del Partido Conservador. Ahora, la segunda película de Augusto San Miguel, argumento y todo lo demás con Ecuador Film Company, fue Se Necesita una Guagua. Esa fue filmada en Quito. No, prácticamente fue algo humorística, cómica, porque era tomándole el pelo a una revuelta, ¿no? Una fracasada revuelta en Quito. La revolución de José María Lasso y de Jacinto Gijón la trató en forma burlesca, ¿no? Se Necesita una Guagua, por las guarichas que las contrataban para que vayan con los chicos atrás siguiendo a los revolucionarios, y que cuando vino la batalla de San José de Ambi en 1924, al salir corriendo las guarichas, corrieron los maridos detrás de ella para que no se caigan. No existe nada de la película esa. No existe nada de la obra de San Miguel. Augusto San Miguel, cinematográfico guayaquileño. Sinceramente no. No se ha logrado ubicar a descendientes de Humberto Dorado Polit y Germán Lince Sotomayor, protagonistas de esta película. Se necesita una guagua, alguien que haya conocido de primera mano a San Miguel, alguien que pueda dar nuevas pistas sobre su obra. ¿Qué tal? Oiga, aquí hay unos dos jóvenes que quisieran hablar con usted sobre cine, sobre sus recuerdos de los primeros cines. Y de un personaje al que tal vez conociste. Augusto San Miguel. San Miguel. San Miguel. San Miguel.
Oiga, ¿y quiénes más podrían ayudar? Una vez parece que lo vi recitar un poema que se llamaba Los Irresponsables, que dice... En un hogar rico y dichoso disfrutaban por igual un marido cariñoso, un amante venturoso y una mujer desleal. El amante era un villano de esos que nos dan la mano y nos quitan el honor. Y como lo supe, valor no tiene, fue rayo sin indicio, no ve que el rayo contiene, pasa y cumple con su oficio sin decir de dónde viene. Y así, ese era el Augusto San Miguel, Augusto Miguel San Miguel que yo conocí. Y que, repito, nunca más me acordé, no, hasta cuando de repente en el libro de Descalzi, de Ricardo Descalzi, vi... Aló, buenas noches. Por favor, con la señora Marina Moncayo. Ah, no sabía. No, lo que pasa es que estoy haciendo una investigación sobre el cine y el teatro. Pero, ¿hace cuánto tiempo murió ella? Hace 6 meses. El teatro Eden era un edificio de construcción mixta. Cemento, hormigón armado y mangle, madera. Por lo cual se destruyó muy rápido. Era una belleza. Tenía luneta, palco oculto, como se estilaba en aquella época. Tenía galerías, 2 galerías. ¿No? Y aquí se exhibieron las películas, porque no era solamente teatro, sino cine, se exhibieron las películas de Augusto San Miguel. Ahí al pie del edificio hay una placa, está el edificio Cóndor, al frente del pasaje de Feroz Guzmán, del almacén de música, de discos, venta de discos. Ahí hay una placa que recuerda el sitio donde estuvo el Teatro Edén. Hay una placa que se le puede tomar, sí. 1925, San Miguel vuelve a protagonizar una de sus películas, interpretando esta vez al Indio Juan. Un abismo y 2 almas va a estrenarse hoy en las funciones de especial y nocturna del Teatro Edén. Son intérpretes principales de esta obra los conocidos Augusto San Miguel, que tiene a su cargo un difícil rol del que logra salir airoso, Eri Van den Eden, H. Dorado Polit y la señora Araceli Rey, que se manifiesta altamente posesionada de su delicado trabajo y muy llena de apasionamiento. En el año 25, Araceli Rey para el arte, Rosa Julia Lofredo Rodríguez en la vida real, actriz guayaquileña que intervino en la película nacional Un abismo y 2 almas. Bueno, cuando yo estaba pequeña, antes de que mi ñaña Rosa Julia se casara, ella probablemente hablaba del cine con este señor que era director, que era una... Me imagino que ha de haber dicho que era una persona honorable y todo lo demás. Y que él iba a dirigirle una película, pero no recuerdo, eso sí, qué nombre de película tendría, ni mucho menos. Ella después llegó a Hollywood y llegó a filmar una de las primeras películas sonoras o parlantes que se llamó Sin Novedad en el Frente. A Hollywood, claro, para ver si triunfaba. Ella llegó a hacer papeles secundarios en algunas películas. El problema es que material nosotros no tenemos. El argumento de esta obra ha sido basado en la iniquidad con que algunos hacendados tratan a los indios que labran la tierra pródiga, amasando la pública riqueza. Uno de estos crueles patrones figura en la obra, padre de una bella niña que, de corazón tan dulce como su cara, sufre dolorosamente el martirologio a la que es sometido un joven gañán, indio humilde y paciente que cree que forma parte de su vida el sufrir la rudeza del destino y la crueldad de los hombres. Un amigo perverso que pretende a la niña con fines interesados y el mártir, el indio apasionado que mira a los 2 hombres como la mancha de su sino infeliz y a la niña como su ángel protector. Una terrible escena de golpes y de crueldades que enerva la sangre del indio, al fin hombre, que lleva a la materia la rebelión y un brazo que hierve un cuchillo vendador y que rasga el corazón del malvado, haciéndole pagar todas sus múltiples culpas. Entonces este hombre que hace una defensa del indígena, incluso en la propaganda de sus películas habla de que el indígena es vilipendiado y finalmente el indígena toma el cuchillo y mata al patrono.
Eso trae como consecuencia que lo acusen de comunista. En ese tiempo, esa acusación era terrible. Primero porque le cerraba las puertas de todos los bancos. De los dos que había, se las cerraban. Segundo, porque las señoras ignorantes no sabían lo que era comunista, pero pensaban que era lo peor. Pero de todas maneras es una película que ha tenido su fondo democrático muy bien logrado, ¿no? Sí, porque eso... es la vida del indígena maltratado por el dueño de una hacienda. Entonces no había un sentido de lo que era propio, lo nacional, lo terrígeno, ¿no? Entonces este hombre está a medias entre lo uno y lo otro, entre la riqueza y la pobreza. Le tocó estar en medio de dos mundos. Y los dos mundos se lo comieron. Un abismo y dos almas fue la última película de San Miguel. Después, todo es borroso. ¿Cuándo se fue a Europa? ¿Se habrá llevado las películas con él? ¿Por qué dejó de hacer cine San Miguel? No hay respuestas claras para estas preguntas. ¿Será que inventamos leyendas para llenar ausencias? Al final de toda esta trayectoria de hacer cine, que ahí se le fue gran parte de la plata, de ir a conocer el mundo, terminó quedándose en la calle y era alcohólico. Las cantinas de Ballén y Tío Montúfar. Allí se emborrachaba él. Ahí era donde iba a terminar. Probablemente sí. Él comenzaba en otro ambiente, pulcramente vestido, porque él vestía de blanco. Después de haber salido de su casa con terno de lino irlandés, él regresaba con los pantalones no se sabe de quién y de cinturón una soga. Y así regresaba a la casa de su madre. Escribió una obra de teatro, Sombras, que la representó en el Teatro Edén. Yo la vi la representación. Y la mamá estaba dos asientos más adelante que yo. La mamá era de origen francés o francesa, Rebeca Ritz se llamaba. La obra, pues, era en realidad el producto de un hombre que había estado en el alcoholismo. Entonces era bastante trágica. No me acuerdo el argumento, pero era en realidad trágico el argumento. Entonces, definitivamente, San Miguel termina sus días en joda. Y lo peor del caso es que era tan inconsciente que la llevó a la madre a la miseria. Ella tenía su habitación en el bien público. Que usted sabe que las personas que van allí, pues, son personas que no tienen recursos, ¿no? Pero ella quedó sin nada. Entonces, es una tragedia tremenda, es la que surge como efecto de la vida de Augusto, ¿no? Pero el mérito que yo le hallo es que ella nunca se quejó de su hijo, nunca. Lo que yo supe, porque lo conversaban, era el día en que él murió, que estaba en el hospital y que, como le dijo, estaban Rebeca, mi papá y Manuel, y que llegó un momento en que Rebeca pensó que Augusto había muerto. Y entonces, ella, habiendo estado callada, empezó a llorar y a decir, hijito o hijo, yo qué sé qué. Y de repente se oyó la voz de Augusto, que dijo, todavía no, madre, todavía no. Y pocos minutos después sí murió. Revisando en la prensa,
se descubrió que la confusión alrededor de la fecha de muerte de San Miguel se debía a un grupo de teatro que había adoptado su nombre. La compañía teatral Augusto San Miguel funcionó hasta entrados los años 50, haciendo a los estudiosos pensar que seguía vivo. Pero aún quedaban otros temas por resolver. ¿Qué crees que puede haber pasado con las películas de San Miguel? Bueno, la leyenda quiere que él se enterrara con sus películas. ¿Qué sabes de él? San Miguel, nada, pues era el primer cineasta ecuatoriano y dicen que se enterró con las películas, ¿no? ¿Tú crees que sea cierto eso? Si no queda nada de aquellas películas, si no queda ni un rollo, ni un fragmento, ni 8 fotogramas de la película que la familia hubiese guardado, que algún amigo acucioso preservara, que algún historiador exhaustivo hubiese hallado y museizado, parece evidente que desaparecieron. Y si desaparecieron, no descarto para nada la posibilidad legendaria, pero magnífica, de que este hombre se enterrara con su propia obra. Es una forma de llevarse algo que, como no fue comprendido, no fue entendido, me llevo lo mío. No es nada extraño, no es una locura, no es un mito, ¿no? Más vale, debería ser un ejemplo de que cada uno de nosotros se nos entierre con nuestros instrumentos de trabajo o las cosas que hemos hecho durante nuestra vida. En una visita a la tumba de San Miguel, el zoom de la cámara comenzó a moverse por sí solo. Dale con el zoom, otra vez. Vamos a hacerlo en tu nombre. Fuiste. Poco tiempo después, se apagó. Tal vez, aún faltándole el respeto a su cadáver, pero para preservar su memoria, habría que exhumar sus restos para poder certificarlo. Habría que pedir consentimiento de familiares. Claro que hay personajes como el caso de Julio Jaramillo y de otros tantos que ya no pertenecen a la familia. Son ya prácticamente propiedad, como decir, de todos los ecuatorianos. Con la humedad que hay en Guayaquil y los calores dentro de los ataúdes, te aseguro que no vas a encontrar nada, porque yo, que he estado en algunas exhumaciones, las cajas quedan reducidas a nada. Búsqueme la tarjeta de Augusto San Miguel, que está, Augusto San Miguel Riz, ¿ya? Y me la trae. Entonces, es posible que, consiguiendo la autorización de la familia de ella o de los descendientes, permitan abrir la tumba y ver si es verdad. A lo mejor hay algo de eso, no lo puedo saber. ¿Tú alguna vez oíste hablar de eso? En absoluto. Hay la leyenda de que él se quiso enterrar, pidió que se le entierre con sus películas. ¿Usted no había oído? No, eso no. Para nada. Mire, si tal cosa hubiera sido, pues, verdad, mi papá y Rebeca la hubieran comentado. ¿Por qué ellos? Esos detalles hubieran sido tan importantes, ¿no? Yo no creo. ¿Qué pasó con su producción cinematográfica? Si ustedes se hubieran puesto a investigar hace más años, mi papá estaba vivo, hubiera podido decirles, ¿no? Pero ya no queda nadie de esa época. Ve, hay para poner esta persona. Mete la lápida. Sí. A ver, ¿dónde le pongo? De aquí. Ah. Ella pidió que la entierren con todos los escritos que había dejado el hijo. Ella quería, como decir,
no quiso dejar, así como decir, esa herencia, dejar los documentos del hijo tirados, sino que quiso llevárselos con ella. Según los familiares por el lado de la madre de San Miguel, fue ella la que se enterró con algunas de las pertenencias de su hijo. Esta versión está respaldada por testimonios de familiares. Conozco que a todo el mundo como sorprendió o hasta aterró, dijésemos, que se llevó todo lo de su hijo, porque ella vivía con la obsesión del único hijo que ella tuvo. Todo su amor lo volcó en él. Y siempre se dijo, ella se llevó todo de Augusto. ¿Usted sabe qué pasó con las películas de San Miguel? Yo considero que esas películas las tenía en su casa con su madre y considero que fueron sepultadas con ella. Ahora, si se quiere averiguar si están con su madre, con Rebeca, es cuestión de que la persona mayor, de apellido Riz, aquí, permita eso, que es mi tío Jorge Paz Riz. La tía Rebeca tenía ahí en su departamentito ese, en el bien público, un baúl con cosas que le había pedido los parientes de San Miguel, que cuando se muera le pongan en su bóveda un poco de libros, cosas que eran del hijo. Sí, es verídico. Si él hace destapar y volver a tapar, no hay ningún problema, yo puedo ir con usted. Ninguna de las pertenencias de Augusto San Miguel que fueron enterradas con su madre sobrevivieron al paso del tiempo. La historia de San Miguel es una historia absurda, ¿no? Es absurda, es una historia prácticamente escrita por Edgar Allan Poe. Se podría hacer una película con la vida de Augusto San Miguel Ruiz. ¿Dónde? Buenas. En esos precisos momentos que me encontraba con los amigos, llegó este caballero, Augusto San Miguel. Un hombre de buena talla, un poco más alto que yo, colorado, de buena pinta, en camisa y pantalón blanco. La camisa la cargaba media abierta. Era de botón, pero la cargaba media abierta hasta el pecho, más o menos. Sin zapatos. Él se acercaba a un salón, se hablaba, se identificaba y recitaba. En ese entonces nos recitó a la novia. Un bello poema. Un bello poema. Terminado eso, se tomó, también le brindamos un vaso de cerveza, se lo bebió y salió. No sin antes regalarme un lápiz. El lápiz que me obsequió fueron las palabras de él.
Ten este lápiz para que te acuerdes de Augusto San Miguel. ¿Cómo te imaginas que pudo haber sido una película de San Miguel? Vamos a comenzar por las partes obvias. Blanco y negro. Formato 3x4, o sea, 1:1:33. 50 minutos de duración. El año 24, todavía 16 cuadros por segundo, de modo que las figuras humanas brincaditas, un poco muda, muchos primeros planos, actuación absolutamente teatral, grandes gritos, grandes desgarramientos humanos, muy contrastada fotográficamente, pocos paneos, ningún tilt, ningún traveling. Actuaciones de parejas con gestos amplios, teatrales. Un beso furtivo, pero cubierto pudorosamente de la cámara. Una muerte cargada de aspavientos, de gritos. Qué ganas de verla. Qué ganas.